Obviamente, la Policía Nacional de acá de Casagrande, todos los días seguimos trabajando, realizando operativos. Y bueno, refiriéndonos al tema de las críticas, pues, críticas incomprensibles. Porque el que habla está poniendo todos los esfuerzos posibles junto con el personal de esta comisaría para poder realizar una buena labor, ¿no? Y eso está demostrado con otras, otros distritos, ¿no? Sabemos que el distrito de Paiján y otros distritos de Chocope, Cartavio, ¿no? A pesar del labor que hacen los otros comisarios, se nota la incidencia delictiva, ¿no? Y acá en Casagrande, bueno, ha reducido al máximo la incidencia delictiva justamente por el esfuerzo que hacemos nosotros, el personal acá de Casagrande, ¿no? Y bueno, el día de hoy, como ven, acá hemos recuperado esta mototaxi que todavía estamos sacando información, ha sido robada el día de ayer en la jurisdicción de Chocope, ¿no? Estamos tratando de identificar al dueño para poder ponerlo a disposición de Chocope y se le entregue a su propietario, ¿no? Tenemos también la identificación de los presuntos delincuentes que cometieron este asalto y robo a mano armada, ¿no? Pero eso ya lo vamos a manejar en forma reservada con personal de investigación de Chocope para la pronta captura de estos sujetos. Nosotros trabajamos en forma conjunta con el personal designado, con los comisarios del otro distrito bajo el comando del jefe de la división, comandante Maldonado, ¿no? Y bueno, y toda esta situación, pues ahí vienen los resultados, ¿no? Inclusive utilizamos personal de civil, como me pueden ver, yo estoy de civil para poder recuperar esta moto. Hemos tenido primero que infiltrarnos en algunos lugares, en una zona de Mocoyope, para poder no despertar sospechas, pues, ¿no? Y poder capturar a la banda. Pero lamentablemente, al parecer, notaron la presencia del patrullero y se han dado la fuga por los cerros, pues, del lugar, ¿no? A nosotros, al menos al momento, las extorsiones han reducido notablemente en Casagrande porque no se presentan las denuncias, ¿no? Por eso yo invito, convoco, les ruego a los señores que son víctimas de este tipo de delitos que no denuncien. Voy a repetir las denuncias porque entonces no se lleva acá en la comisaría, pero se pasa a la unidad especializada. Pero sí tomamos acciones, como iniciativa de nosotros, tomamos acciones. Le rondamos su domicilio, lo visitamos y sin perjuicio de las investigaciones que hagamos, ¿no? La mayoría de denuncias que se han sentado acá por extorsiones, todas han sido solucionadas. Casi todas han sido solucionadas. Mejor dicho, todas han sido solucionadas. No conozco yo algún denunciante que se haya quejado de la labor de la policía respecto a este tema. Como siempre tenemos que estar recuperando la...